tenemos triple review, mis queridos cracks. Así es que ya saben, 2000 likes y abajo en la caja de comentarios me tienen que decir a quién otro jugador quieren que probemos en esta serie que les está encantando. Tenemos la ficha, mis queridos cracks, de los cracks, ojito con la rima ahí, que vamos a hacer la review básicamente en este video. Recuerden que son tres, así es que arrancamos con Gilberto Silva, que sin equipación del Arsenal va a llegar a media máxima 93. Ahí tienen toda la onda de las stats. La verdad es que las stats tanto interesantes en el sentido básicamente del pase, porque lo demás... ¡Ah! Espérate, también tiene fuerza y defensa, me estaba olvidando ahí. Tiene esas tres stats interesantes y tiene 27 niveles. Si le colocamos básicamente la equipación del Arsenal, va a llegar a media máxima 96. Y como ven, estas serían las stats en máximo, ¿no? Actitud defensiva 95, buena resistencia. Tenemos al otro MCD, que es Petit. Ojito, a lo mejor muchos lo tienen. MCD, que llega a media máxima 94 sin equipación, 23 niveles. Con equipación del Arsenal llegará a 96. Y como ven, lo que más destaco es el contacto físico, su resistencia y su recuperación de balón. Por lo demás, su potencia de tiro también está interesante, pero la verdad es que tampoco es que sea la divina maravilla. Y el tercero, que es un central, vamos a tener al gran Campbell, que llega a media máxima 95 sin equipación en este caso, tal cual lo están viendo. Si le colocan la equipación ya llegará a media máxima 97, y ahí tienen, ¿no? La defensa, ahí... La verdad es que este puede ser, me atrevería a decir que puede ser de los mejores centrales del juego. Hoy lo vamos a probar para ver qué tal va, y mire el contacto físico. Eso sí, la velocidad y la aceleración están ahí dentro del rango, y la resistencia, un punto muy importante. Así es que chicos, estas serían las stats de este crack. Ahí tienen las habilidades del jugador: cabeceador, marcaje, interceptador y capitanía. Así es que chicos, vamos a ver la review de estos tres cracks. Bueno muchachos, es triple review, y tal cual están viendo, ya estarían en el equipo. Recuerden tener la equipación del Arsenal. Ahí está el gran Petit, tenemos al gran Gilberto Silva. Arranca el partido, chicos. Vamos a jugar en Matute con Alianza Lima, así es que cuidado. Ahí está Campbell. Bien, Robertito Carlos. A ver si podemos controlar ese medio campo con Gilberto Silva. A ver los pases, ¿qué tal? Gilberto Silva, segundo pase que te equivocas. Sácala. Bien, bien, ahí era. ¡Ey, la falta! Vamos, Campbell, salida. Ahí está Gilberto Silva. Otro pase. Ahora sí, viste el pase bien, Gilberto. Don Gil. Odegar, pues hijo mío, ponele voluntad un poquito, papá. Y ahí está Campbell metiendo el pie. Esta vez no robó. Bien, Roberto Carlos, espectacular. Robertito Carlos es otro pedazo de crack. Ahí está Odegar, toca con Gilberto Silva. Me gusta que los dos MCD bajan a, o sea, bajan a prácticamente ayudar a la defensa, y eso me gusta. Ojito al pase, se viene el primero. Erling Haaland, Erling Haaland. Se venía el primero, chicos. Y ahora me va a hacer gol. Ahora Cam, no va a llegar Campbell. En velocidad le van a superar. En velocidad le van a superar, bro. Ahí, error en la defensa. Campbell no le podía pedir mucho, pero la verdad es que ahí en velocidad lo van a superar. Campbell no es rápido. A ver, otro. Es que porque estoy con la marcación doble. Bien, Campbell, ahí sí, crack. Ahí sí, y ahora. Y espérate que podemos hacer gol de acá. Todo nace de Campbell, todo nace. No. Es. Bien, Haaland. Bien, Haaland, qué bien, Haaland. Bien, Campbell, boludo. Otro balón que está recuperando. De los tres, el que más me está gustando, chicos. Espectacular. Y ahora Petit en velocidad. Da un buen pase, Petit. Cristiano. Fusila a Cristiano de lejos. Bueno, hay que... Vaya ahí. Salida con Petit. Vamos. Y, Cristiano, el que no veo participar mucho es a Gilberto Silva, boludo. Está recontra perdido Gilberto Silva porque no lo veo bien. Petit ahí. Pones el cuerpo, lo empatamos, Odegaard, dale. Vamos, Haaland, me la jalan. ¡Vamos! ¡Chupa limones! Ahí está Erling Haaland después de 80.000 años ahí haciendo goles, el Majin Buu humano. Así es que, bueno, tenemos al menos un golito. La salida con Campbell, ahí está, salida con Campbell. Bien, buen pase, Campbell. Campbell es de los tres que me está gustando. A ver, Haalandcito. No, pe Haaland, chupa limón. No pejalan, donde me llegan. ¡Oh, espectacular Campbell, chicos! Para mí la figura, al margen del gol de Haaland, para mí la figura. Espérate que lo damos la vuelta. Y si hago gol es por... Es que era por Campbell, chicos. ¿Qué tal recuperación? ¡Qué buen jugador es Campbell! Salida con Campbell, salida. Mira, Campbell, es que Campbell te hace jugar de una manera tranquila atrás, que no se equivoca. Y Gilberto Silva, por fin das un buen pase, chupa limón. Ay, el pase de Haaland. Y otra vez Beckenbauer. Beckenbauer con Campbell, espectacular. Espérate que lo puedo ganar.
Y si lo ganamos, y si lo ganamos Erling Haaland, y si lo ganamos, y si lo ganamos, y si lo ganamos. ¡No! Se lo perdió, chicos. A ver, sin duda alguna, el mejor para mí, yo no sé. A ver, al margen del gol, yo no sé por qué no está en el top Campbell, pero para mí, Campbell, el mejor de este partido. La verdad es que un pedazo de central, ha quitado un montón de balones. Petit, pases interesantes, y el más flojito de momento, Gilberto Silva. Vamos a darle chupalimones, a ver cómo va ahora sí el medio campo con el gran Petit y con el gran Gilberto Silva cambiado de lado. Espérate, 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 que la puedo pechar ahí. Bien, Petit, ahora sí, ahí está Campbell. Campbell tranquilo atrás, chicos. Toquecito. Maradona. ¡Y Diego! ¡Y el Diego, chicos! Marcamos el primer gol del partido. Diego Armando Maradona, que la celebración es muy guapa. La review de Maradona ya lo hicimos por ahí, por una tarjetita. Te lo dejaré. ¡Qué bueno es, chipis! Gilberto Silva, a ver. ¿Y ahí Haaland? De momento vamos ganando el partido, pero ya te digo yo que no controla. No encuentro mi medio campo. No encuentro ni a Petit ni a Gilberto Silva. Te juro que, a ver, de momento me están decepcionando los dos, chicos. Campbell está en todo lado, chipis. Y ahora Maradona, Héctor Bellerín, tú tranquilo. Bien, Héctor Bellerín, ahora sí. Tranquilo, Leo Messi. Salida rápida, dale a Maradona. Lo viste a Haaland. Gilberto Silva, es que la conexión de mi rival también es... Y ahí está Campbell otra vez. Otra vez Campbell. Por favor, denle algo a Campbell, chicos. Hay que darle algo a Campbell, porque es que es espectacular. Y puede marcar, puedo marcar el segundo acá. Ojito con Roberto Carlos. Bien, toquecito ahí Beckenbauer. Otra vez Campbell ahí, salida. Todo el balón pasa por Campbell, todo el tiempo es Campbell. Y a ver Cristiano Ronaldo si aseguramos. La madre, y encima ahí no puedo asegurar. Aprovechamos el error. La conexión. Erling Haaland. Erling Haaland. Termina lo árbitro, 89 minutos, da 0 de tiempo adicional. Y espérate que podemos marcar un gol más. ¡Vale, chipis! Tercer partido, null igual a report. A ver si se cumple con este crack y no me nulé el partido. ¡Bien, bien, Gilberto Silva! Buena recuperación ahí metiendo el cuerpo. Espérate con Erling Haaland, espérate con Erling Haaland. Ahora, ahora, Campbell, te quiero ver. Te ganó la espalda. ¡Qué golazo! Dio un pelotazo. Y no sé qué estaba haciendo Campbell, mira. ¿Qué estaba haciendo Campbell? Ahí sí lo crucifico. Petit, vamos, con, vamos Petit, chupalimón. Tenemos que ganarte partido como sea. Ahí está Campbell recuperándose. Bien, Campbell. Te perdonamos. Ahora sí, se viene el empate. Buena, ahí está. Erling Haaland. ¡Vamos! Buena asistencia de Petit, chupalimones. Buena, Leo Messi. Espérate que lo podemos dar la vuelta. Erling Haaland, Erling Haaland. Asistencia para el bicho. Asistencia para Cristiano Ronaldo. Y lo damos vuelta rápido, chicos. Y ahora Campbell, Campbell, ¿es todo tuyo? No, le dio el pase. Oye, pero bien, 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 bien mal, bien mal, bien mal. Bien mal, chupalimones. ¿Qué es esto? Defensa de plástico tengo. Vamos, Leo Messi. Vamos, Leo Messi. Bueno, sin comentarios, bro. Sin comentarios porque ahí Odegaard espectacular. Gracias, Odegaard. Eres el mejor jugador del mundo, bro. Es que Odegaard, chicos. Ay, Odegaard, bro. 4 minutos en el PES, que es un minuto prácticamente. A ver si lo empatamos. El pase de Erling Haaland es asqueroso. ¡Ay! ¡Vamos! Con regalo de mi rival. Con regalo de mi rival, bro. Bueno, discúlpame, yo también te regalé un gol. Me acaba de regalar un gol ahí. Vaya regalo de mi rival, chipis. No, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé qué hago defendiendo así, bolos. Qué defensa más. Ahí defensa horrorosa, la verdad. Bien, Leo Messi recuperando al menos una. Y ahora Rashford, espéralo, espéralo. Es que no hay nadie, no te acompaña nadie, Rashford. Tienes que hacerlo tú solo, a ver si lo empato. A ver si lo empato. A ver si Ansu Fati lo empata. Vamos, Ansu, al menos lo empatamos, chicos. Lo empatamos con gol ahí de Ansu Fati. Y la ley de la ventaja, menos mal del árbitro. Porque si me iba a cobrar cualquier barbaridad. Cuidado. Vamos, vamos, Roberto Carlos. 72 minutos para intentar ganar este partido. A ver, Petit, puede ser la última vez que aparezcas en el canal. Así es que haz algo. Un buen pase. Salida rápida. Leo Messi. Dale bien, Leo Messi. ¿Cómo le vas a dar a Gilberto Silva? Es que hay que ser bien chupalimón. Bien, Campbell. Campbell es de los mejores. A Campbell ya no le tengo que reprochar nada, bro.
A Campbell ya no le tengo que reprochar nada, a pesar que dio un pase malo, pero es que no es su culpa. Y ahora, ¿se viene el gol? Bien, Campbell, ahí tapando. La madre, chupalibanes, vamos a empatar este partido y vamos a terminarlo así, o creo que me lo va a ganar, como siempre, me lo va a ganar en el último minuto, me lo va a ganar en el último minuto, es más que obvio. Ahí está Beckenbauer, salida Ronaldinho, rápida, y a ver si lo puedo ganar ahora yo. ¿Qué, Ansu Fati, será que corres, Ansu? ¿Será que corres alguna vez en tu vida y metes un buen centro ahí? Tragedia. Chipis, final del partido, vamos a dar las conclusiones finales de cada jugador. Conclusiones finales, mis queridos cracks. Hemos probado 3 jugadores, los he probado en 3 en 1. Por la verdad es que no voy a hacer un video para cada uno de ellos. Encima ni siquiera son delanteros ni nada por el estilo. Pero el que más puedo rescatar, chicos, es el gran Campbell, ¿ok? El que más me ha gustado en defensa y el más regular en los 4 partidos que hemos jugado, sin duda alguna, Campbell, que es muy bueno. A ver, en velocidad, si le agarran ya con un poco de ventaja, si le cuesta, no es que tenga 99 de velocidad, pero sin duda alguna es muy, pero muy buen defensor. Sin duda alguna es, yo creo, que el que se va a quedar en mi equipo. Por otra parte, Gilberto Silva, no me ha gustado tanto, es de los más flojitos, yo creo. De MSD, te juro que no sé si me pasa a mí, pero no ha dado tantos buenos pases como yo esperaba y no me ha terminado de convencer, ¿ok? Gilberto Silva, de los más flojos, ya les digo yo. Y Petit, por ratos también, ¿ok? Pero a ver, en resumen general, para mí, chicos, de los 2 MCDs, si lo ocuparía uno en mi equipo, lo tienen, Petit. Gilberto Silva no me gusta nada, la verdad. Y en cuestión a los 3, el ganador ha sido Campbell, ¿ok? Son posiciones diferentes, el que más ocuparía es Campbell, pero la verdad es que hay moments que valen la pena. Para mí solo el defensor, los otros 2 creo que hay mejores en su posición, teniendo en cuenta que de MSD está David Beckham, está, no lo sé, Vieira inclusive, y hay otros jugadores en este caso de la temporada que pueden jugar mejor.